горят у меня сзади. И здесь есть вот такая... Well, at that time, the length used to be much shorter, and I feel like this particular length of the skirt looks super chic. And... floral dress. Again, it's an embroidered dress. I really like it. The fabric, though, is an event where there is perfect amount of air conditioning. I can really wear it up to short. It just cuts me on the knees. A size large would have fit me perfectly, but nonetheless, I really, really, especially suits my face and body type, so I really like wearing V-necks. Bueno, pues os lo podéis poner como queráis, la verdad, como yo. En fin, esto es la parte de arriba y luego viene a conjunto con la falda, que es tal que así. Went back to the homeland, had to tell the niggas what I did in your hometown. Everybody know we probably would have made a list, but there you go, started tripping, never hit me back. Real nigga went back to. Es muy lindo y queda muy lindo puesto. Y lo que más me gusta son las mangas, que son transparentes y abajo tienen este. Yo no sé, yo le digo esa faldita, que es muy, muy cute. Lo único que lamento es que me queda un poquito grande, como pueden ver en las imágenes que les voy a dejar ver aquí. Pero eso no es problema para mí porque yo lo voy a mandar a arreglar. Es demasiado... También de gasita. Uy, os lo estoy enseñando al revés por aquí. Tiene esta forma que me encanta. Hace un... Второе платье, оно сейчас на мне, и оно просто крутое. Это моя любовь. На сайте оно представлено в двух цветах, мои хорошие, по-моему, в коричнево-бежевом, тоже очень красивом, и вот таким, в таком голубом. Но оно представлено на сайте с поясом. Я не люблю носить пояс, потому что я невысокая, и у меня торс не очень... Porque es así como de bandana, es parecido a bandana, ¿no? Como surf antiguo. Lo bueno, la falda la podéis poner aquí. O la podéis poner aquí un poco más, os remetéis así un poco el morcillo. El único no, porque el otro también me ha gustado mucho, pero 100. Y ya está. Y luego... No sé, voy a enseñaros el clip con el puesto para que veáis cómo queda. Yo tenía muchas esperanzas puestas, pero no me ha gustado. La calidad y todo está, que lo flipas, está súper bien, además es súper... La tela es de rayas, tiene tela de traje totalmente. Y no sé por qué le han puesto esto aquí, la verdad. Porque también se lo han puesto al traje. Bueno, al traje no, a la... Por aquí, por la parte del pecho, y sigue hasta las mangas. Y es un poquito grande, pero yo sé que la puedo estilizar, no sé, de alguna manera, para que no se me vea muy grande. Y el detalle de los botones está demasiado lindo. También me hubiese gustado que fuera un poquito más corta, pero siempre tenemos la opción de subirla un poquito más, ya que es high waist, llega hasta más arriba del ombligo. Sí que me ha gustado más. Ahora que se van a llevar las faldas midi y encima también de cuadros, pues la verdad es que esta faldita bastante pastel. Sinceramente me sorprendió. Así que bueno, lo combiné con justo esta blusita que traigo, que es como de cuello alto. Y pues para darle el plus ahí, según yo, medio decente, pues me puse unos taconcillos acá súper coquetones, chulos. Y